Hasta hay una colonia que lleva su nombre, su heroico nombre. Los héroes del 45, el Escuadrón 201. Lo mencionamos mucho para llegar a esta colonia, ese domicilio, y se menciona de vez en cuando el Escuadrón 201. Pero ¿qué tanto saben las generaciones de hoy en día sobre el Escuadrón 201? Si usted ya lo sabe, a lo mejor descubre un dato nuevo, porque seguro lo encontrará en esta investigación. Y si no lo conoce, es buen momento de que sepa que en el 45 también los mexicanos participamos. El hundimiento de 8 buques petroleros mexicanos por los submarinos alemanes provoca que el 28 de mayo de 1942 se declare el estado de guerra en México. Una nación pacífica manda a sus mejores hombres a entrenarse para el combate. El 29 de diciembre de 1944, el Senado de la República autoriza el envío de tropas al frente de batalla y la Fuerza Aérea es seleccionada como arma de guerra. La parte de las Fuerzas Armadas Mexicanas que con la bandera nacional estuvo en la Segunda Guerra Mundial no es más que uno, que es la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana y su primera unidad de combate, el Escuadrón Aéreo 201. Ingenieros militares, médicos, personal de intendencia y por supuesto pilotos aviadores. El 27 de marzo del 45, 300 hombres decididos a pelear por la dignidad, el honor y la libertad de las naciones partieron del puerto de San Francisco, California, en un buque de la Armada norteamericana. En un barco que se llamaba el Fair Isle, era un barquito tipo de transporte militar, donde iban aproximadamente 1.800 elementos, incluyendo a los 300 del Escuadrón 201. El cumplimiento del deber es a menudo áspero y difícil, pero es el único camino asequible para el militar que tiene conciencia de su dignidad y de la misión que la patria le ha conferido. Llegaron a las Filipinas el primer día de mayo. Un honorable enemigo los esperaba ya. Cuando nosotros llegamos a Manila, había 60.000 japoneses a las órdenes del general Yamashita. El japonés es un individuo con un férreo deseo de matar, de aniquilar al enemigo, porque es un individuo que ama profundamente a su patria. Bajo las órdenes del general Kenny, el mejor aviador del general MacArthur, los pilotos del Escuadrón 201 se encargaron de bombardear y ametrallar al enemigo. Entrábamos a bombardear y luego entrábamos a ametrallar. Cuando entrábamos a ametrallar, veíamos las balas trazadoras del enemigo, entonces sí comprobábamos que ahí estaba la concentración. Entre el Pacífico y el cielo, los hombres del 201 volaron en las mejores máquinas. El Thunderbolt P-47, fabricado por la Republic, que era el avión más potente de pelea que existió en la Segunda Guerra Mundial. El 7 de mayo de 1945, Hitler se suicida y termina la guerra en Europa. 3 meses después, 2 bombas atómicas doblegan al imperio japonés y la paz llega al mundo. Creo yo que si no hubiera sido la bomba atómica, yo creo que muchos de nosotros no hubiéramos regresado. Pero luchar por la libertad tiene un costo y casi siempre a un precio muy alto. La libertad no es una dádiva del destino, es una situación en la cual la vida misma es la que se entrega para poder lograrla. Nosotros no somos héroes, somos soldados. Fuimos a cumplir una misión que la patria nos encomendó. La cumplimos con honor, con dignidad y regresamos a la patria porque el destino así lo quiso. Pero los héroes son los que cayeron. Capitán Rivas Martínez, Teniente Espinosa Fuentes, Teniente Espinosa Galván, Teniente Martínez Valle, Subteniente López Portillo, Subteniente Vega Santander, Subteniente Salido Grijalva, todos ellos murieron en cumplimiento de su deber. Y que morir por la patria no es una tragedia, es un gran honor. Hace 53 años el Escuadrón 201 regresó a la patria. Desde entonces, el 18 de noviembre se rinde homenaje a ellos, los héroes del 45. Investigaciones a quien corresponda. Pues hoy en el aniversario del Escuadrón 201, vaya nuestro reconocimiento con esta pieza de investigación para aquellos que lo conocían, que seguramente hoy descubrieron algo nuevo del Escuadrón 201, y para aquellos que ignoraban que el Escuadrón 201 es más que el nombre de una colonia.
Una breve pausa y regresamos.